Hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta porque hay más niños hoy día. Así que Dios les bendiga a todos los que están conectados. Hoy día vamos a ver una historia súper potente, pues. A petición de ustedes, vamos a ver la historia de David y Goliat. A ver, voy a saludar primero a los que ahí están. Veo aquí al Matías, como siempre, al Benja. Que ahí el Benja se movió y está con la Fernanda y el Vicente. Muy bien, Benja. Ayuda mucho lo que tú haces. Que Dios te bendiga. También está la Aurora. La hermana Leslie, Dios le bendiga, hermana, en el Julián. Y creo que también va a unirse la Angie. Ya, así que estoy muy contenta. Hoy día quizá no va a ser tan largo, pero es importante que estén todos hoy día. Y después del en vivo, ojalá podamos los niños tener alguna videollamada por WhatsApp, los que puedan nomás, porque tenemos que hablar algo muy importante. pero eso después, ¿ya? Ahora vamos a preguntarle a la Angie si ya se va a conectar. Ya, para que comencemos a ver la historia de David. Hoy yo no pregunté si se escuchaba bien, ¿se escucha bien o no? El Mati también está, así que Dios le bendiga mucho. Al Mati Valencia. Ya, pero parece que sí se escucha bien. La Añi creo que igual está ahí. Si algunos están escribiendo por un chat que está aquí al ladito, Añi, para que también puedas escribir algo si puedes. Ya, y vamos a hablar sobre esta super historia de David y Goliat. Y bueno, la historia de David como rey es mucho más larga de lo que aparece en no lo sé, hasta Goliat. Después suceden muchas cosas, el rey David pasó por muchas cosas. Entonces, vamos a ver solo hasta ese periodo, hasta que mata a Goliat. Todos sabemos lo que pasa, pues sabemos que gana y todo, pero hoy día vamos a ver un poquito esa historia. Y después vamos a ver qué cosas podemos aprender sobre David y Goliat. Y voy a hacer una breve introducción sobre lo que aparece, porque el video que tomé es de una serie. Entonces, ahí como que rebobinan un poquito sobre lo que pasó en ese tiempo, porque recordemos que esta nación era la nación de Israel, ¿verdad? Y la nación de Israel tenía un Dios, tenía profetas, pero ellos de alguna manera, siempre volvían su corazón a otros dioses o querían ser como las otras naciones, pues. Teniendo el Dios Todopoderoso de su parte, ellos querían ser como las otras naciones y le pidieron a Dios que les diera un rey. Y Dios le dio a Saúl. El Señor le dio a Saúl como rey y de alguna manera, a pesar de que al Señor no le gustó esa idea, él se. Igual le dio un rey, pues le dio a Saúl, era un hombre bueno, tenía un corazón noble, pero igual comete un error. Y aquí vamos a ver cuál fue el error que cometió Saúl, vamos a ver un poquito sobre eso, hasta el gran evento donde David mata a Goliat, ¿ya? Así que esa es la introducción.
Saludo a Alexandra, que igual está ahí. Que Dios le bendiga. Voy a ponerlo al tiro y recuerden que me hago chiquitita aquí porque el copyright, para que no nos saquen del aire. Y vamos a ponerlo al tiro. A mí me gusta mucho esta serie. Este programa es una adaptación de los relatos de la Biblia. Intenta ser fiel al espíritu del libro. Algunas escenas contienen violencia. Se recomienda su discreción. En el episodio anterior de la Biblia. Josué, tenemos nuevas leyes. Debes tomar la tierra prometida a Abraham. ¡Josué! Debemos tomar Jericó. Es lo único que se interpone entre nosotros y la tierra prometida. El Señor partió las aguas para Moisés. Para ti, partirá las rocas. ¡Y obedecemos al Señor! ¡Todo es posible! ¡Israel! Es lo que Dios quiere que haga, Sansón. Tu deber es expulsar a los filisteos. Dios está conmigo, Dalila. Si me corto el cabello, mi Dios arrebataría mi fuerza. Tu Dios te ha abandonado. No. ¡Él me pide que los destruya a todos! ¿Qué quieren? Un rey. ¿Un rey? ¿Quién hablará con el Señor cuando mueras? ¿Quién nos guiará contra los filisteos? ¡Saúl! 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 Yo te unjo como el primer rey de Israel. Pero yo, como profeta de Dios, en todo lo posible te ayudaré. La Biblia. ¿Los hombres están listos? Están listos. ¿Dónde está Samuel? Debería estar aquí. Debemos hacer un sacrificio antes del ataque. No podemos esperar más. Saúl, que Dios te perdone. Samuel, ¿dónde estabas? 7 días hemos esperado. 7 días. Mis hombres desertarán. Entonces el rey, y déjame el trabajo de sacerdote. ¿Crees que Dios valora tu sacrificio más que el mío? Samuel. Dios te ordena que mates a todos los enemigos. Saúl deja que sus hombres se den al saqueo. Tenías una tarea, una simple orden de Dios, destruir todo. Seguimos sus órdenes. ¿Y qué son esos balidos de cabras en mis oídos? ¿Qué es ese mugido de ganado y el quejido de las ovejas? ¿Pueden quejarse los muertos? ¿Y quién es ese rey pagano? Él será condenado a muerte después. Cuando el Señor dice perdona, tú perdonas. ¿Y cuando él dice mata? ¡Samuel!
Tú eres nuestro profeta, pero yo soy tu rey. Lo que el Señor da, también puede quitarlo. ¿Estas son las palabras de Dios o las tuyas? Tus descendientes podrían gobernar por miles de años. Pero hoy, Dios te ha abandonado. Más palabras divinas. Dios te ha cesado de tu poder. Él quiere un hombre de su mismo parecer. Tráeme vino. Sí, señor. ¿Me escuchaste? ¡Ahora! Sí, señor, sí. Tal vez me he precipitado. Debería pedirle perdón a Samuel. Traigan a Samuel ante mí. Se ha ido, majestad. Se ha ido. ¡Samuel! Señor, creí que estaba haciendo tu labor. Luchar por nuestra tierra. Construir tu reino. ¡Muchacho! ¿Cuál es tu nombre? David, señor. Mi nombre es David. Al tratar de agradar a sus hombres, Saúl desagradó a Dios. Ahora Dios ha ordenado a su profeta que encuentre un nuevo rey. Te unjo, David de Belén, para que seas el siguiente rey de Israel. Cuando Saúl muera, padre, ¿qué está mal? Dime qué está mal. Nada está mal. Fue una gran victoria. Necesito descansar. Eso es todo. Dormir. Dormir. ¡Señor! ¡Perdona a tu siervo! Dios. Con el tiempo, David se vuelve un escudero en la corte de Saúl. Un rey a la espera. Para poder asegurar la tierra prometida, los israelitas deben vencer a los filisteos. Pero el rey Saúl ha perdido la bendición de Dios y ahora se enfrenta al mayor campeón de los filisteos. Goliat. ¿Ninguno combatirá conmigo? ¡Israelitas! Si ustedes ganan, los filisteos serán sus esclavos. Si yo gano, ustedes serán nuestros esclavos. Alguien debe pelear con él. No tú, Jonathan. El guerrero que lo venza
será un hombre rico. ¡Ningún hombre de Israel! ¡Nadie del pueblo de Dios! Yo lucharé. David, tú no eres un soldado, eres un pastor. Sí, un pastor. Como protejo a mis ovejas, Dios me protegerá. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su Dios? Lo mataré. Toma esto. Estaré mejor sin esto. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal. Porque tú estás conmigo. Con tu vara y tu bastón. Y al verlas voy sin miedo. Has preparado mi frente con aceites. Y rellenas mi copa. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dure mi vida. ¡Israel manda a su campeón! No me hagas perder mi tiempo. Eres muy joven para morir. Yo pelearé contigo. David lo logró. ¡Hagámoslos nuestros esclavos! ¡David! Mi lobo en piel de pastor. Has salvado mi reino, mi pastor guerrero. Ven conmigo, hermano. David se une al ejército de Saúl y lucha contra los filisteos durante décadas. Se vuelve un guerrero, un líder, un héroe. Ya. ¿Le gustó o no? A mí me gusta esa historia. Es muy potente la historia de David y Goliat, porque una vez lo ves como los monitos. Yo me acuerdo que veía muchos monitos cuando era chica. A veces uno piensa que son puros cuentos, pero son pasó de la vida real, o sea, era real, gigante, había gigante antes. La palabra habla no una vez, muchas veces sobre
que habían gigantes en la tierra. Y Goliat era uno de ellos. Y fue muy, muy asombroso también leer la historia y saber cómo el Señor estaba en el centro de la historia, porque a veces uno dice David, Goliat son los protagonistas, pero Dios estaba en medio de todo eso. Siempre cuando uno ve una historia bíblica, tiene que pensar que el protagonista no son las personas, que el protagonista siempre es Dios. Entonces, como les contaba antes, el pueblo de Dios, teniendo un Dios todopoderoso y suficiente, ellos piden un rey. Un rey que era bueno, era noble, era de buen corazón, Saúl. Pero él comete el error, ¿cierto? Como vimos al principio, de desobedecer la orden de Dios. Dios le hablaba a los reyes por medio de profetas. Y el profeta de ese entonces era Samuel. No sé si se acuerdan de Ana, la mujer que no podía tener hijos y oró al Señor, y el Señor le dio un hijo y ella lo dedicó al Señor. Él es Samuel, el hijo de Ana. Y él era el que le entregaba el mensaje a los reyes en ese entonces. Pues entonces, el Saúl estaba esperando a Samuel, porque si el profeta estaba con ellos y hacían un sacrificio antes de ir a la guerra, ellos ganaban. Pero entonces fue impaciente Saúl y se puso a hacer un sacrificio antes que llegara Samuel. Y eso no era correcto, porque Samuel era sacerdote también, era profeta, sacerdote y juez. Entonces tenía que él estar en esto, sí o sí. Sí o sí tenía que estar Samuel antes de empezar la guerra y que él estuviera presente en el sacrificio, pero él fue impaciente y no lo esperó. Y después el Samuel le dice a Saúl, oye, no tienes que quedarte con nadie, ninguno tiene que quedar vivo, no tienes que quedarte con las pertenencias de este pueblo, esa es la orden de Dios. Y a Saúl no le gustó la orden de Dios, o él en realidad pensó que su idea era mejor que la idea de Dios, que lo que Dios decía. Y dijo, no, si vamos a agarrar estos mismos carneros de ellos y vamos a hacer holocausto con ellos. Y eso no era lo que Dios quería. Dios había dicho lo que había que hacer y él hizo otra cosa. Y a veces nosotros también actuamos así, ¿cierto? A veces nos dicen, hace esto, y nosotros decimos, no, pero quizás funciona mejor de esta manera. Y es bueno tener ideas y todo eso, pero a veces hay que hacer justo lo que te dicen. Justo lo que te dicen. ¿Ya? Así que vamos a empezar a hablar sobre algunas cualidades de David también, que Dios puso en David. Siempre hay que pensar en eso, que Dios puso en David para el pueblo de Israel, porque él iba a reinar después, ¿cierto? Porque cuando Saúl desobedeció a Dios, Dios se apartó de él al tiro. Se apartó de él y ya no estaba la presencia de Dios en Saúl. Y Dios envía al profeta Samuel a buscar a alguien conforme a su corazón. Y este alguien era David, el pastor de las ovejas. Así que vamos a hablar primero sobre eso, sobre que Dios buscó a alguien conforme a su corazón. El Señor dijo, me buscaré a alguien que sea conforme a mi corazón. Y el Señor envía aquí al profeta, al varón de Dios, a ungir a un hijo de Isaí. ¿Se acuerdan que este hijo de Isaí era el más pequeño y no había sido convidado al almuerzo? Al almuerzo que tenían con el profeta, por el profeta de Dios. Él andaba cuidando las ovejas. Y en eso, ahí aparece Samuel y lo unge rey. Y él dice, cuando muera Saúl, tú serás rey.
Y hay que poner mucho ojo en esa parte cuando David era un pastor de ovejas, porque si él no hubiese sido un pastor de ovejas, no hubiese entendido muchas de las otras cosas que debía entender cuando era rey. Y el Señor busca a alguien conforme a su corazón. Imagínense, porque no hay otro personaje bíblico que el Señor haya dicho que era conforme a su corazón, el corazón de Dios. Eso es muy importante y es muy grandioso. Y Dios se buscó a este David que era, tenía el parecer de Dios. Y específicamente en 1 Samuel 16:7, si quieren lo pueden buscar después, ahí dice que, porque Samuel andaba buscando cuál hijo de Isaí era, pues, y el profeta Samuel miró a los tres mayores y dijo, no, estos son grandes, son bonitos, son fornidos, tienen fuerza. Y el Señor le dice, no, yo no miro la apariencia, yo miro el corazón. Porque eso era lo más importante. Eso era lo más importante, no qué tan fuerte, qué tan grandes, qué tan ágiles o hábiles eran. Dios miró el corazón de David y él se complació con ese corazón y lo eligió como rey. Y esto también, sabemos que ¿qué significa que tengan un corazón conforme al de Dios? Eso significa que David era obediente. Y la verdad es que en toda la historia de David, la historia que vimos y la que no vimos, David fue obediente. Sabemos que igual se equivocó. Quizás ustedes pueden ver la historia completa. Y David se equivocó, tuvo dos grandes errores en su vida de rey. Pero algo que él hizo y que muchos otros reyes no hicieron fue que él le consultaba a Dios todo. Hasta lo más pequeñito se lo consultaba a Dios. Y después hacía las cosas. Entonces hay una gran diferencia entre David y Saúl. Eso es muy importante. Así que nosotros también podemos ser conforme al corazón de Dios. Recuerden que ellos no son superhumanos, no son extraterrestres, son personas de carne y hueso, humanos como nosotros. Nosotros también podemos ser así. Podemos buscarle al Señor y pedirle, Señor, hazme como David, Señor, que era valeroso, que era valiente, que era conforme a tu corazón. Yo también quiero tener un corazón como el tuyo, Señor. Nosotros podemos pedir eso y el Señor nos los puede dar. Así que, a pedirle nomás al Señor cosas grandes. Porque siempre nos dicen que el Señor nos quiere para cosas grandes, ¿cierto? Entonces, más búsqueda tenemos que tener nosotros. Y yo le he dicho, si ustedes empiezan a buscar al Señor y empiezan a tener hábitos de lectura de la palabra, hábitos de oración, el Señor va a hacer cosas gigantes con ustedes, pues van a ser potentes en Dios. Así que busquen al Señor tempranamente. También les quiero hablar un poquito sobre fe y valentía, que obviamente están muy marcados en este. Y en muchos episodios de la vida de David, él sí que era un hombre muy valiente, muy arriesgado, no le importaban las cosas que veía, las circunstancias, solamente iba. Él obedecía, él confiaba en el Señor. Y saben, porque yo le decía que que David haya sido pastor era importante, porque cuando él cuidaba a las ovejas, a veces venían leones, o venían lobos, o venían hombres así que querían robarse la oveja, o comerse la oveja, y él con su onda tiraba la onda y mataba a varios, po. Él ya había matado a león, había matado oso, había matado a personas, ¿sí? y él había visto cómo Dios había sido fiel antes, que Dios ya había sido fiel cuando él cuidaba a la oveja. ¿Por qué no iba a ser fiel ahora con este gigante? ¿Cuál era la diferencia? Él no le encontraba ninguna diferencia, po. Entonces, él simplemente dijo, no, yo voy, cuando todos tenían miedo, po. Imagínense si el pueblo de Israel ya le dice que era un pueblo gigante, era un pueblo muy grande, muchas personas, un ejército muy grande, y todos tenían miedo.
menos David, porque David ya había fijado, Dios ya había fijado su ojo en David y ya la presencia de Dios estaba en David. Entonces, aquí donde David aparece muy valientemente y dice, no, yo voy. Y una parte que también apareció en el video es que él no quiso usar armas, no quiso usar armas ni quiso usar armadura. Él solamente le bastó Dios. Le bastaba el Señor, eso era suficiente, porque él confiaba mucho en el Señor. Él también aparece en Hebreos cuando el Señor habla de los héroes de la fe, habla de personas que tuvieron mucha fe, en Hebreos, en el Nuevo Testamento, y ahí él también aparece ahí. Y ahí el Señor, Pablo escribe que ellos hicieron, conquistaron reinos, taparon boca de leones, y todo lo hicieron por fe, porque confiaban en Dios. Entonces la fe es trascendental, ¿cierto? Es asombroso que el Señor pueda moverse de la manera que lo hace, po, a través de la fe. Porque David era un muchacho nomás, po. No era adulto, era joven, y no era fornido, no era como su otro hermano. Él era, no era tan grande, po. Él no podía matar a ese gigante por la suya, po. Imagínense que justo le cayera ahí la onda, la piedrita. Eso es solo obra de Dios. Y después él va y toma la espada del mismo gigante y ahí le corta la cabeza. Pero el Saúl, ni siquiera Saúl, ni Jonatán, que era el hijo de Saúl, se atrevieron a ir tras este gigante. Solamente David, de verdad, ninguno se atrevía, y le habían prometido todo a todos los guerreros, pues, no, yo te voy a dar riquezas, te voy a dar a mi hija para que sea tu esposa, pero ninguno quiso arriesgarse. Entonces aquí también podemos ver que David confiaba en el poder de Dios, porque lo había visto antes, pues quizás un lobo no se compara a un gigante de más de 3 metros, po. Pero el Señor conocía, el Señor ya se había relacionado con David, y David ya había visto el poder de Dios antes, quizá en menor grado, podemos decirlo, y él confiaba que Dios podía tener la misma fidelidad cuando él se enfrentara a este gigante. No era algo, alguien a quien el David temía, po. David no le tenía miedo, porque sabía que Dios era más grande que ese gigante, que era más poderoso. Y ustedes también se han preguntado, ¿por qué era lo que motivaba el corazón? Nada que hacer con la Fefi. ¿Ustedes sabían que era lo que motivaba el corazón de David? Era que él no quería que el pueblo de Dios fuera avergonzado. Porque si nadie peleaba, si nadie iba a la pelea, iba a quedar todo el pueblo avergonzado, po. ¿Cómo? El según que tienen un Dios tan grande y nadie viene a pelear conmigo. Imagínense qué hubiese pasado si no hubiese habido nadie que peleara. Hubiese sido de la tremenda vergüenza para el pueblo de Dios, po. Entonces, por eso también el David va y se enfrenta a Goliat. Porque él no quería que el pueblo de Dios fuera deshonrado. Y eso también tenemos que nosotros entenderlo en nuestra actualidad, po. Nosotros tenemos que saber portarnos bien, po, saber ser hijos de Dios, hijos obedientes, hijos que tienen fe, que son valientes, que no tienen miedo a la vergüenza, que no tienen temores, porque nuestro Dios es grande, po. Nuestro Dios es suficiente, y no tenemos que temer ni avergonzarnos de que somos del pueblo de Dios, po. De que somos hijos de Dios, que somos parte de este pueblo tan hermoso que el Señor formó y nos hizo parte. Y tenemos que defender también, hacer defensa del Evangelio,
Cuando la gente se burle de nosotros, o se burle quizás de ustedes en la escuela porque son cristianos, porque cantan alabanza, porque oran, ustedes también tienen que simplemente confiar en el Señor y valientemente hacer lo que hace un hijo del Señor. ¿De acuerdo? No tenemos que y esto significa también no permitir que se burlen de Dios. Eso debe ser algo que también nos cause a nosotros una molestia. No vamos a enojarnos y decirle, ¿cómo se te ocurre? No, pues no es tanto así como de exasperarse. Pero también tenemos que nosotros tener un carácter firme ante toda esta situación. Nosotros tenemos que tener un corazón preparado para todo lo que pueda venir después. Ya firme en la palabra del Señor, tomando buenos ejemplos como el de David, que David confiaba en Dios. Todo lo que le resultó a David bien fue porque él confiaba en el Señor, porque creía en el poder de Dios, no en su propio poder, porque era débil, era pequeño. Él confiaba en el poder de su Dios. Y esas son dos grandes cualidades que tenía David. Si ustedes ahí se ponen a leer, hay una parte, también salió en el video, en donde David tocaba el arpa a Saúl porque él tenía sueño malo, el Saúl, y no podía dormir. Él se fue y buscó a alguien que tocara el arpa, y ahí alguien le recomendó a David que sabía tocar el arpa, pues. Y ahí describen un poco cómo era David. Y voy a buscarlo, lo voy a leer para estar terminando con eso. A mí me gustó mucho la historia, aparte que son muy buenas. Para ir terminando con esa parte. Algunas cualidades que tenía David. Dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente, y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él, el Señor está con él. Esas son algunas cualidades que tenía David, y dice la palabra que cuando David mató a Goliat, él se hizo un hombre de guerra, se hizo como líder de batalla también. Y dice la palabra que Saúl amaba a David. Después ya no lo amaba tanto. Pero cuando ocurrió todo esto, el pueblo amó a David y le agradecía mucho por su valentía, por su fuerza, por su confianza en Dios. Y era un muy gran aporte al pueblo de Dios. Era muy útil el servicio que él hacía al Señor. Entonces, ahora solamente le animo a poder buscar del Señor, pues, en este tiempo. Buscar tener fe, tener valentía, tener un corazón como el del Señor. Son cosas que se consiguen en la oración y se consiguen buscando de la palabra. Vamos a seguir haciendo esas transmisiones hasta que quizás se normalice la situación. Y también aprendiendo, pues, de personajes bíblicos. Creo que es una buena forma de aprender más, de tener más conocimiento bíblico, y nos puede ayudar a entender la palabra. Es positiva cuando la predican, ahí sabemos más de qué se trata, de quién están hablando, entonces eso es bueno. Y lo animo en el Señor, le agradezco de haberse unido a esta transmisión, porque sé que eso bendice sus corazones, y sé que están también buscando al Señor ahí con su familia, en su casa. Y es bueno tener este tiempo, usar este quizá pequeño chat de aquí al ladito, porque
el Señor se glorifica, po. El Señor se glorifica cuando estamos juntos, aunque sea en un chat pequeñito. Así que Dios les bendiga. Los que puedan, los niños, algunos de ellos, no sé, el Benja, la Aurora, unirse después a alguna videollamada para poder ponernos de acuerdo con algo para mayo. Ahí hagamos una videollamada en grupo. Pero a todos los demás, Dios les bendiga mucho, a las hermanas que estuvieron ahí apoyando a su hijo con todo, que estuvieron instando a los niños a poder oír palabra del Señor, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a sus familias, y nos vemos en la próxima. Recuerden las enseñanzas anteriores, ¿ya? No, recuerden que su mamá no tiene la culpa de que ustedes estén aburridos, así que ustedes tienen que ser creativos también cuando estén aburridos y buscar una manera de ocuparse, de las cosas y ayudar en la casa, oren al Señor, sean amorosos con sus mamás, con sus papás, agradecidos todo el tiempo, no sean tan demandantes. Y eso, pues recuerden lo que hemos estado aprendiendo anteriormente sobre aprovechar bien el tiempo, no solamente estar jugando todo el día o estar todo el día durmiendo, también tenemos que aportar en la casa, ¿ya? Recuerden todo eso porque todo eso es muy, muy, muy importante para sus vidas y para su familia. Siempre hagan lo que bendice a los demás, ¿ya? Así que eso, Dios les bendiga mucho. Estamos viéndonos el próximo miércoles. Así que Dios les bendiga mucho. Les amo en el Señor.